Ahí siento otro está. No tiene que caer, hombre. La escenografía se destruye. No, 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 por ahí no, por ahí no. No, te van a matar. ¡No! Cállate, que me distraes. Pues con razón no gano si la tele está acá atrás, hombre. No. Listos con nuestros aparatos. Hola a todos, bienvenidos a bbusiness.com.mx. Yo soy Lalo Arias y aquí estamos una vez más compartiendo una nueva historia de éxito en el videocast de bbusiness de una persona que construyó una red de prospectos y cambió su vida al hacerlo. ¿Qué tal, chicos? Yo soy Jan y efectivamente vamos a hablar de alguien que se dedica a jugar videojuegos, pero no es alguien normal, por así decirlo, hablando de redes sociales. Vamos a hablar de Fernanfloo o Fernanfloo, no sé cómo lo pronuncia dependiendo del país, porque este chico es uno de los más grandes youtubers que existen y que ha existido en la historia. No se espanten por sus números, pero sí son impresionantes. Impresionante, nos dicen que decimos mucho la palabra impresionante, pero es que no hay otra palabra. Díganos otra palabra, tal vez nos falta sinónimos. Aceptan sugerencias, comentarios, por favor. Pero sí, el caso de Luis Fernando Flores, mejor conocido en redes sociales como Fernanfloo, es que en serio es... Da envidia, coraje. Pero da envidia de la buena, esa es tu cara. Qué bueno que es latino, es de Salvador. Sí, 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 él es de El Salvador, es un chico que a sus 18 años empezó a trabajar en creando videos para YouTube. Fíjense, su canal lo creó el 2 de mayo de 2011. Pero lo curioso es que empezó como la gran mayoría de nosotros, o sea, con una idea. Él empezó a hacer sketches como tipo de acción, comedia, muy padres, que dices tú, ay caray, en serio. Sí, le cranea este chico. Sí, le cranea y con efectos especiales, y que decía, su idea era hacer tutoriales de los efectos especiales y seguir haciendo sketches junto con su hermano. Y así empezó. Incluso me llamó la atención que uno de sus videos es cómo hacer una corbata, uno de corbata Windsor, que dices tú, ah, caray, ¿esto qué tiene que ver con el Fernanfloo de hoy? Nada que ver, porque su principal, a lo que al final de cuentas terminó dedicándose, porque en un principio todos nosotros estamos diciendo, pues, ¿qué hago? ¿Empiezo con esto? No, como que no. O eso, no, tampoco. A lo que finalmente tomó la decisión, digo, cuando dijo, esto es lo que quiero hacer, es cuando tomó la decisión de crear Gameplays, que es precisamente ponerte a jugar videojuegos, grabarte cómo lo estás jugando y compartirlos con el mundo. Y volvemos a lo mismo, empezó jugando gameplays que todo mundo, de juegos que todo mundo quería saber y conocer, y que decías, ya tengo la consola de PlayStation o del Xbox y no sé qué, y el juego de moda, quiero jugar eso. Así empezó, después se dio cuenta que mucha gente hace eso, y ahora está jugando unos juegos que te quedas, ¿de dónde estás sacando? Es unos juegos bien raros. Tiene uno donde es un carrito que quiere cruzar un puente, pero el puente está vertical. Entonces tú tienes que crear algo, una infraestructura en la cual, al momento de moverse en la infraestructura, cae el cochecito y lo hace pasar del otro lado. Y se la pasa horas y horas y horas jugando eso. Algo extraño para los gameplays, por ejemplo, los que estamos acostumbrados a Halo, a God of War, a Resident Evil o no sé, los clásicos. Bueno, es que la característica peculiar de Fernanfloo y por la cual ha tenido tantísimo éxito no es tanto el que se grabe jugando gameplays, sino que esa chispa, alegría, diversión, entre locura, incluso dicen, algunos dicen que estoy loco, pero no, así soy, así es como soy, porque está bien, incluso comenta él en uno de sus videos que siempre que ha jugado videojuegos anda brincando, saltando, y todo, al grado que llegó un día su papá y lo amarró a la silla y dijo, aquí te quedas, juega sentado, ponte a jugar y no estés como loco, y es que así soy yo de alocado, y ha llevado a esa locura a sus gameplays, a sus videos. Y No, es que en serio que no hay un solo video de Fernanfloo que no veas, que por lo menos te haga sonreír, que digas tú, ahí está loco, hijo, no, es que te hace reír, en serio.
sus caras, sus gestos. Luego le hace zoom, a ver. O sea, sí, te atrapa, porque realmente es muy peculiar. Y fíjense el crecimiento que ha tenido su canal. El 5 de mayo, bueno, les comentaba yo, el 2 de mayo creó su canal. El 5 de mayo de 2011 subió su primer video. Que fue un sketch tipo de acción, si lo quieren ver, entren a su canal y veanlo, está interesante los sketches, al principio, los primeros videos que hizo. Para agosto de 2012, estamos hablando mayo, junio, julio, agosto, aproximadamente 15 meses después, tenía sus primeros 500 suscriptores. O sea, en 15 meses, 500 suscriptores, ese es el crecimiento promedio, natural, real, sin meterle dinero, el orgánico, como se le llama. 500 en 15 meses. 500 suscriptores en 15 meses. Y obviamente más de 100 videos los que ya tenía realizados para aquellas fechas. En abril de 2013, que es agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 8 meses después llegó a 5,000. 8 meses después de que alcanzó los 500, llegó a 5,000 suscriptores. Luego, en abril, mayo, junio, que abril, mayo, junio, 2 meses después, llegó a los 200 videos, o sea, que le estaban comentando a sus seguidores, oye, Fernanfloo, son 200 videos, haz algo especial, hizo un video especial de los 200 videos, para finales de octubre de 2013 llegó a 18,000 suscriptores, 2 semanas después, es más o menos a mediados de... por ahí del 15 de noviembre, llegó a los 20,000 suscriptores de 2013, para finales de marzo de 2014 llegó a 200,000, y finalmente en febrero de 2015 llegó aproximadamente a 2.8 millones de suscriptores en el 2015, y ahorita está por alcanzar la cifra de 9.4 millones de suscriptores. O sea, de febrero de 2015 a febrero de 2016, ha tenido un crecimiento aproximadamente de 7 millones en un año. Estamos diciendo, no se frustren si tú vas a empezar a hacer videos, no te frustres, es de los top 100 de youtubers, por eso sus números están, que te quedas, no manches, tiene 461 videos que ha subido, y su crecimiento es padrísimo, porque tienen promedio 21,000, ¿se acuerdan que en un video les dijimos que los grandes youtubers tienen más de 5,000 suscriptores diarios? Pues este chico va por los 22,000 suscriptores nuevos diarios a su canal de YouTube. 22,000, o sea, es un número impresionante. Todos los días más de 22,000 personas se enteran de este canal, se suscriben y empiezan a ver sus videos. Reproducciones mensuales, un número casi inimaginable para cualquier youtuber novato. 160 millones de reproducciones mensuales de sus videos. ¿Cuál? ¿Es en serio? ¿Estás neta? ¡Chorizo! Sí, 160 millones de sus reproducciones, sus videos mensuales. Tiene casi 5.5 millones de reproducciones diarias. Es de otro nivel. Y déjenme decirles algo. Conforme vamos todo esto, cómo está creciendo, no son números tan grandes a comparación de otras personas. Los números... él está dentro del top 100, dentro del top 10, del top 10 de YouTube. Son números todavía chiquitos, por así decirlo. Tú dirás, no manches, esto está muy grande. Pues sí, en Facebook tiene más de 1.5 millones, en Twitter tiene 1.3 millones y en Instagram tiene más de 1,000,000 de suscriptores. Fernanfloo está haciendo algo increíble. Sus crecimientos, generalmente la gráfica de crecimiento de una persona, de un youtuber o de una red la que manejes, el crecimiento es subes tantito, luego bajas. Vuelves a subir, luego vuelves a bajar. Vuelves a subir y vuelves a bajar. Fernanfloo está ¡fum! Directo a la cima. Es increíble. 7 millones de suscriptores nuevos en un año. Y eso que apenas está agarrando como que el ritmo. 3 videos a la semana son más que suficientes para atrapar a la gente, pero también tiene más de 400 videos ya subidos. Sí, no, es algo impresionante. Sí, impresionante. Sí, sí. Nos gusta esa palabra. Impresionante, impresionante. No lo hemos dicho suficiente. Impresionante. Pero fíjense algo curioso. Estaba ahorita revisando, buscando la página de internet de Fernanfloo, porque ya tiene a la venta productos. Vende playeras, vende gorras, vende diferentes productos que puedes comprar de su propia marca. Y me estoy viendo de espaldas que tiene su propio videojuego. Fernanfloo, el videojuego. ¿Pero aplicación o aplicación? Videojuego. Aplicación. Tiene un costo aproximado de $1. No, me quito el sombrero. No traigo, déjeme lo pongo.
Me quito el sombrero. No, es que, ¿qué visión tiene este muchacho empresarial? Y aquí, miren, les voy a leer lo que dice. Bienvenido al juego oficial de Fernanfloo, un emocionante y dinámico juego con un solo objetivo. Tener un mejor marcador que tu mejor amigo o incluso mejor que el mismísimo Fernanfloo. Y tú jugando con la pantalla, ¿qué más que te pasa? Chicos, si van a jugar y si les encantan los videojuegos, grábense, de verdad, grábense. Es posible que al día de mañana, no les estoy diciendo que en febrero, que en marzo, que en abril de este año se van a hacer famosos, no. Pero, por favor, sean graciosos. Porque hay gente que yo conozco que juega y puros chines, chin esto, chin aquello, y no sé qué, y se escucha como pobre control rebota por toda la... por todo el cuarto. No sean de esos, porque esos no son graciosos, esos no tienen seguidores. Son de los que disfrutan el juego, echan carrilla de los que les pasa, esos tienen seguidores constantes. Sí, no, es que lo que está haciendo Fernanfloo es algo increíble, impresionante. Pues es que volvemos a lo impresionante. No es posible, o sea, en el 2011... Asombroso. Bueno, ya. Amazing, ya. Wonderful, terrific. Pero fíjense, no, en mayo de 2011, está por llegar a los 5 años de chamba. 5 años de chamba, y yo creo que para esas fechas, ese ritmo de crecimiento, va a llegar a los 10 millones para mayo de 2016. ¿Eh? Es probable. No me sorprendería que, o sea, va a celebrar en grande los 5 años de su proyecto de Fernanfloo en redes sociales. Hay mucho que aprender. Si te gustan los videojuegos, y volvemos a lo mismo, aunque no te gusten los videojuegos, si tienes una pasión, compártelo con el mundo utilizando las redes sociales. Si te puedes ir de espaldas, que el día de mañana a lo mejor te están siguiendo 100, 200 o 1000, 2000, 10,000, 100,000, 1,000,000 de personas están siguiendo porque comparten la pasión que tú tienes. Y si aparte compartes esa la pasión con alegría, con entusiasmo y con uno que otro chascarrillo, buscando hacer entretener a la gente y que la gente pase un rato ameno con lo que tú les estás compartiendo, puede que te conviertas en el nuevo Fernanfloo el día de mañana. O sea, realmente Fernanfloo, definitivamente no me queda la menor duda que es de los número uno en El Salvador. Porque yo creo que es el número uno. Yo creo, si no es que es el número uno. Los que lo siguen, si lo saben, compártanlo con nosotros en los comentarios. Pero sí, definitivamente tenemos mucho que aprender de las oportunidades que se abren gracias a internet y las redes sociales, de los grandes líderes que nos pone la muestra como Fernanfloo del Salvador. Saludos a todos, chicos y chicas del Salvador, por cierto. Sí, yo sé que con este video mucha gente va a decir... Sí, yo estoy todavía en shock, así de ¿qué está pasando? No se olviden, chicos, que según algunas estadísticas, el 70% de contenido de internet van a estar en videos para el 2017. 2017 ya es menos de un año, y estos chicos nos ponen la muestra de que son visionarios a su corta edad, y por eso sacan videos y videos y videos muy entretenidos. Si te gustó el nuestro... Ya saben, chicos, chicas, si les gustó el video, pulgar arriba, me gusta, sus comentarios se los agradeceremos mucho. Ya saben también, si les gustó el video, compártanlo, suscríbanse si es la primera vez que ven este video y quieren tener noticias de cada vez que sacamos un nuevo video. Y si no has visto nuestros últimos videos, ya sabes, está el videocast, el backstage, las actualizaciones, las curiosidades, aquí les va a aparecer. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. O sea, ahí estamos ya, Periscope, compartiendo también para que tengan un acercamiento más con nosotros. Lo que manejamos en Twitter e Instagram es completamente diferente a lo que manejamos en YouTube. Es una herramienta más para que estén más en contacto y nos conozcan mejor a nosotros, a Jan y a mí. Por nuestra parte es todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.